comienza el partido. Franjas rojas de Huáscar y amarillo blanco de San Juan de Jarpa. Socios del Centro Cultural Vista Alegre, Potoca, señores de la orquesta Fashion International Guapos del Perú. Pues me cabe expresar unas cuantas palabras que mi hermana Rosa Hinojo, mi esposo Dionisio García Hijas, pues me ha mandado o me ha enviado para brindarles esta néctar, porque ellos
han sido fundadores del Centro Cultural Potaca de Iztalere. Entonces, siempre se recuerda ella para poder bailar siempre, pero no iba a venir, pero realmente no pudo viajar, pero ya posteriormente ella misma estará. Entonces, pues, señores de la institución y señores músicos, hay que brindarnos esta pequeña néctar. Señor presidente, a sus manos. Gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días con cada uno de ustedes. A nombre de la Institución Centro Cultural Potaca Vista Alegre, que estamos cumpliendo 53 años de vida, doy mis agradecimientos a la señora Rosa Hinojo, quien es fundador de nuestra institución. De igual manera para su esposo, Dionisio García, para sus hijas. Estamos muy agradecidos. Siempre ellos nos han colaborado, siempre, no nos olvida y estamos agradecidos. Desde aquí, muchas gracias a Rosa, a su esposo, a sus hijas. Gracias, vamos a brindarnos. Estamos en el aniversario de 53 años de Centro Cultural, saludando a los hermanos Eusebio y Heraclio de la Cruz. Estamos en la invitación de la señora Rosa Hinojo, de Potaca, Vista Alegre. Thank you.
Están llegando ya, llegando los bailarines del Centro Cultural. Thank you.
53 años y creación del Liceo Centro Cultural Potanca Vista Alegre. Estamos iniciando con una invitación y posteriormente hay hoy día hay varios montes, quedan invitados todos, todo el pueblo en general, Santa Magdalena, Chile, Santa Rosa, Cayo, quedan invitados. La cabeza. Total, la salud, Pepe, lo que te están perdiendo. Todavía no tomamos tu sangre. Estamos con la familia Coronel, Julia y Berta Coronel, las hermanas. Siempre por Centro Cultural. Chicos, vengan a bailar, apúrense, que ya se acaba la cerveza. Thank you.
Estamos llegando al monte de Nayeli Sáez Mesa, Irma Macha Mesa, René Macha Mesa, Tania Mesa Iriarte, Graciela Lema Gualparuca, Liliana Machas. Estamos llegando con el Centro Cultural a su portamonte de invitación. A Centro Cultural, saludar a todos sus miembros y a todos los que han venido a bailar, también saludos para la orquesta y agradecimiento por estar acompañando en este día tan importante, hoy día 12 de marzo, celebrando pues un aniversario más de nuestro pueblo Cotaca Vista Alegre. Bueno, en nombre de las madrinas René Macha Mesa, Liliana Macha Mesa, Graciela Aldama, Tania Liz Mesa e Irma Macha, unas cuantas cajas de néctares, pues para que puedan brindarse o brindarnos todos. El monte que tenemos al lado es de ellas o de ellos.
Entonces, pues, muchas gracias por participar en esta bonita familiaridad de hoy día, 12 de marzo. Muchas gracias. Representación de la institución Centro Cultural Butaca Vista Alegre, que estamos cumpliendo nuestros 50 años de vida institucional. Mis agradecimientos a la institución, a las madrinas de Monte, que ya mencionó el Hugo Macha. Estamos muy agradecidos por el Monte, por la institución, muy agradecido. Vamos a brindarnos todos. Gracias. Pasay de Valparuca, Chanca. ¿Cómo se toma? La tía nos ha enseñado. La tía Judy me ha dicho, toma el primer vaso. Tú también aprendes, bebé. Así somos las chunguitas. Si quieres, tomamos. Bien. Tu dieta está todo lleno. No le sirve bien. Está lleno, pues, mira. ¡Espuma nomás! Thank you.
Vas a hacer historia. Hay que descansar el hacho. Orquesta. Con música. Orquesta, un cortomonte. Chichino. Provecho con la. ¡Oh, eso no vale! ¡Vale! ¡Oh, eso no vale! ¡Nadie te quiere, huevón! ¡No, te quiero! ¿Dónde estás? Mi hermana. ¡Nené! Entrégales a los... Atención, me.
entró primero. Hola, hola. Quería cambiar.
orquesta con orquesta. Thank you.
Este es Juana, a te llamo, se te contará la... Manama wa nyongachu, ukaya anyukala. Epifania. Estamos con la mamita Epifania Adriano. Amame, amame. Epifania chukai anyuwa. Chepunta, chepunta, bata nyam chinka shangyuwa. Kamorir pata ya, bimara sumbanduwa. Para Heraclio Caselli. Eusebio de la Cruz en los Estados Unidos, para Héctor Mesa. ¡Acosta, menito! ¡Acosta, mi nuevo! ¡Ahí está la flora que no me dice! ¡Esta mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi María! Thank you.
25, Ramiro Adriano. En el Centro Cultural. ¿Habrá alguna palabra de los padrinos? Ramiro, ¿cómo está pasando la fiesta? Mayordomo 2025. Bueno, en primer lugar, agradezco por haber invitado a esta ocasión de carnavales. Agradezco su alegría, su gesto. Y pues, este monte, para otro año yo lo voy a hacer de igual manera como siempre. Gracias por darme esa oportunidad de compartir con todo mi compatriota y del pueblo. La madrina, la madrina. La arequipeña, la arequipeña. Pues, no sé, agradezco con la familia, toda la familia. El próximo año 2025, nosotros vamos a plantar el arroz como si fuera costumbre que tienen aquí. Eso es todo, muchas gracias. Por favor, silencio. Tío, una viva va a hablar. Va a hablar. No, después. Una pequeña viva. Lili. Diana. Sí, aquí estoy. De nuestro querido pueblo, pues, de Vista Alegre. El año pasado, pues, hemos tumbado un monte conjuntamente con mi familia. Venimos desde muy lejos a nuestra tierra donde nos vio nacer. Más que nada venimos por mis papás, Simeón Coronel Lozano, Epifania Adriano Macha, por el amor, por el cariño a él, venimos hijos, nietos, sobrinos, todos nos unimos al amor a mi papá y al amor al pueblo. Porque mi papá mucho ama a esta institución como fundador que es él y con otras personas más. Por eso nosotros le estamos acompañando. Muy agradecido a todas las personas que están presentes aquí. Se les agradece pues a todos, ¿no?, por acompañarnos y que siga la fiesta y brindámonos con todos, con toda la familia, esta ruma de cerveza. Bueno, estamos acá, Alfredo de la Cruz, William Fernández Coronel, Meili Coronel, Yarina Paucachuco Coronel, Ketty Paucachuco Coronel, Julia Coronel Adriano, André Arteaga Valdivia, Liz Fernández Coronel, Luis Fernández Coronel, Lili Coronel Acuña, Jackie Coronel Acuña y Roberto Quispe. Gracias a ellos hemos hecho esta ruma. Muy agradecido, 15 cajas de cerveza. Muy agradecido, queridos sobrinos, familias, y pues hay que brindarnos con todo el pueblo de Vista Alegre. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, muy buenas tardes con todos presentes. Doy agradecimiento a nombre de la Dirección Centro Cultural Putaca Vista Alegre. Ya ha mencionado ya Julia, los nombres de sus sobrinos. Realmente estamos muy agradecidos a la institución. Gracias por venir, realmente por querer a la institución, a tus abuelitos, ¿no? Señor Simeón Coronel, fundador de la Instituto Centro Cultural, Potaco Vistalera, mamita, señor Epifania, muchas gracias. Yo personalmente yo les felicito que año en año vienen a realizar esta fiesta y hay que seguir así. Gracias, muy agradecidos, vamos a brindarnos. Bravo, bravo, bravo. Thank you.
¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Nica. Con el señor Germán de la Cruz, Cliente Ariate, Julia Coronel, Maruja Orihuela, Florinda de la Cruz. Florinda de la Cruz. Florinda del Monte. Thank you.
Hablamos luego. Es cariño, cariño para la bruja de Berta Malparuca. Tal vez acá de Vista Alegre, de Santa Rosa, por cariño a esta hermosa costumbre, estamos cumpliendo una vez más con nuestro monte, también con nuestra pequeña cerveceada. Hacemos la entrega, señor presidente, Ciro Gualparuta, mesa, para que se brinde todos los que están acá en esta hermosa fiesta. Voy a cederle la palabra también a otro padrino. Gracias a nuestros amigos de Centro Cultural
al señor Ciro y a todos los socios por darnos esa oportunidad de festejar un año más un Portamonte acá en nuestro hermoso anexo Potaca Vista Alegre, que muchos nos une a esta fiesta. Esperemos que superemos más problemas de lo que tenemos, unirnos más y hacer cosas más importantes para nuestro anexo de acá Potaca Vista Alegre. Gracias. Señor presidente, hacemos la entrega de la misión de carga en el Tremonte y agradecemos los socios que estamos presentes. Gracias. Muy buenas tardes con todos presentes. Hoy día 12 de marzo estamos celebrando el aniversario del Centro Cultural Potaca Vista Alegre. Cumplimos 53 años de vida. La verdad, quiero felicitar a todos los padrinos de Monte. Nos tienen presente su invitación. También al señor alcalde de la municipalidad distrital. Chiche, el ingeniero Julián Luzano, que año en año nos está visitando para realizar esta fiesta. Personalmente le agradezco, señor alcalde, muchas gracias a todos sus padrinos y vamos a brindarlos. Gracias. Thank you.
ahí está, mira. Y le deja su bache ahí clavado, mira. Le que le deja su bache clavado. Thank you.
Thank you.
Padrino Dante de la Cruz Mesa. Mira, Cruz Mesa, mierda. Y después, ¿qué más? No, pero va a hablar después de otro, pero uno. ¡Ah, amigo! ¿Un caballo? Tiene que hablar. Los cuatro, Jerónimo de la Cruz y Liz Minahuanca. ¡Ay, carajo! ¡Aluguito, dable! ¡Bien hecho! ¡Aluguito, por la ayuda! ¡Ya, adiós! ¡José, tráele más acá! ¡José! ¡Ya lo vas a hacer! ¡José! ¡Dímelo, José! ¡Se pudieron los dólares! ¡No hace cosas! Él es... Bien. ¿Por qué? Su padre, él es el... ¿Cómo quiere? Está viejo. Ahora sí, la palabra. ¡Chilaco! ¿Quién habla ahora? ¡Ven acá, no allá! Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Con todos los presentes, ¿no? En primer lugar, agradecer a Dios por brindarnos, ¿no?, un día más de vida, poder seguir gozando esta fiesta tradicional que es del Centro Cultural Cotaca Vistalegre, que tras años se sigue cultivando. Es una tradición de nuestros abuelitos. Entonces hoy nos está uniendo, porque realmente yo también de tiempo vengo acá. Y también han venido mis primas, mis primos, mis tías. Y lo que queremos es seguir cultivando. Por lo cual me siento muy agradecido con los familiares que me han acompañado hoy día y que más, ¿no?, nos acompañen a seguir brindándonos estas cajas de cerveza. ¡Hasta las últimas! Sí, tías. ¡No te guardas! En primer lugar, yo les doy felicito a la Junta Directiva que están haciendo ese gran esfuerzo para estar en esta fiesta. Sin comentarios, todo está. También quiero sobre saltar. Es que tal vez es la única institución acá en el Canipaco, desde su fundación, nunca ha dejado de hacer su aniversario. Siempre lo han hecho, aunque poco malo, pero ahí están. Entonces, yo solamente soy recalco. Deportivamente también el Centro Cultural siempre ha sacado cara por el pueblo. Eso lo conoce todos los visitantes. Nada más. Gracias. Ahora palabras. ¿Para qué será? Pero vamos a chupar. Ahí está la palabra de José de la Cruz. Sin comentarios. Orihuela. Sí. Estamos perdiendo, como dice mi compañero acá, horas tragos. Y vamos a tomar. A ver, ojalá que no se lleve. A ver, Liz, no se lleva. La palabra de Liz. Gracias. Bueno, buenas, muy buenas tardes con todos los familiares presentes. Bueno, yo agradezco en general a toda mi familia, mis hermanos, mi madre,
mis suegros, cuñados, primos, tíos, a la distancia a todos los socios o simpatizantes del Centro Cultural. Bueno, sin más que decir, nos serviremos todas estas cajas a nombre de Jerónimo de la Cruz, José de la Cruz, Dante de la Cruz y mi persona, Liz Niñahuana. Habrá que servirnos todito cerveza, sí. ¡Si me guarda la tabla! ¡Si me guarda! Palabras de agradecimiento. Pues bueno, muy buenas tardes a todos presentes. Gracias al señor Jerónimo de la Cruz, Dante de la Cruz, José de la Cruz, Luis de Nahuaca, por el cariño a la institución cultural. Vamos a brindarnos, gracias. Muy bien, muchas gracias. Guillermina Reynoso, hago presente, ¿no?, este par de cervezas para brindarlo, ¿no? Ella no está presente, si estaría presente hubiera sido mejor, ¿no? Acá le hago presente al señor presidente del Centro Cultural. Bueno, pues agradecimientos también a la madrina, la señora Guillermina Reynoso, quien está cumpliendo con su invitación. Estamos agradecidos a nombre del Centro Cultural. Gracias. Gracias, gracias también, cariño de la familia. Para todos mis sobrinos.
muchos saludos te mando. Thank you.
Así es, mis talleres. De la Cruz, para Caselli, Héctor Mesa. Buenas noches con cada uno de ustedes. Por favor, silencio. Presidente de acá de la Asociación Centro Cultural de Cotaca Vista Alegre. Y a todos los socios de la institución, ¿no? Y acá hacemos el presente de los padrinos que año pasado acá, del nombre de la Juventud Cotaca Vista Alegre, quienes están brindando acá esa Ever Mesa Quiñones, Johnny Vilcapoma, Alcides Quinto, Eller Maima, Paul Muedas, Norberto Lapa, Valerio Aquino y Maribel Porta, Marco Adriano y mi persona Luis Vázquez. Estamos muy felices que el señor Viviano Mesa, disculpa, y también estamos muy felices por llegar a ocupar otra vez el primer puesto en este evento deportivo que la Juventud Vista Cotaca Vista Alegre está haciendo, con esta vez la tricampeón. Muchas gracias, acá le entrego al señor presidente. Le paso acá las palabras al señor Viviano Mesa.
bueno, señor presidente de la institución del Centro Cultural, sus integrantes, públicos presentes. Bueno, en mi primer lugar, mis saludos esta buena tarde y me agradecen mucho también, yo creo que nuestros hijos, los jóvenes, nuevamente han campeonado este estadio. Otro, señor presidente, yo creo que estamos cumpliendo el compromiso que nos hemos propuesto el año pasado. Y bueno, tal como ya me mencionó el joven anteriormente, nos dijo, estamos cumpliendo el cargo, ¿no?, que nos hemos comprometido. Yo creo que nosotros también tenemos ese deseo de apoyar con el Centro Cultural y yo creo que el pueblo es uno, nada más. No podemos pelearnos ni discutirnos. Pero por lo tanto, yo creo que esta pequeña complementación y nuestro montecito que tenemos acá, y los agradezco mucho a toda la familia que nos han visitado, señores públicos presentes. Los agradezco mucho que están hoy día acá. Eso todo, señor presidente, a tu mano te entrego, señor presidente. Gracias. Bravo, bravo. Bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes, a nombre de la institución Centro Cultural Potaca Vistalegre, que estamos cumpliendo nuestros 53 años de vida institucional. Agradezco a los jóvenes, en primer lugar, del deporte, ¿no?, que realza a nuestro pueblo. Enseguida también a los padrinos del monte, que el joven que habló ya me accedió, son varios, ahí está en el programa. Mis agradecimientos a nombre de la institución. Muy agradecido, vamos a brindarnos. Gracias. Thank you.
¡Abajo! ¡Abajo, Atra! Thank you.
Chapalca.
más de vida y lo deseo muchos parabienes, muchos años más de vida, mamita linda, te quiero. Y ahorita nos vamos a gozar de todo lo que podemos con todos nuestros familiares. Te deseo muchos éxitos en tu vida profesional, mamita linda, te quiero mucho. Gracias. Ahí está la palabra, los abrazos.
ellos. Y por Santo Danielita.
chicos de Fashion International. Se han chincado, pues van a entender, por favor. Ahora sí, Patricia. Para la familia de Huanca, con mucho cariño. ¡Feliz cumpleaños! ¿Dónde está la familia de la Cruz Mesa? Ahí está. La familia Guaparuca, la familia Orihuela. La familia Macho. Thank you.